iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestro culto del día sábado. Espero que dispongan su corazón para este momento de alabanza, que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, y toda la gloria y toda la honra sea para Él. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Glorioso.
Gracias, Señor, por perdonar cada uno de nuestros pecados y dejarlos a un lado. Ahora, Padre, declaramos que muros caen, que cadenas se rompen, Señor. Y declaro, Señor, que tu Espíritu fluya a través de nosotros en esta alabanza y que llene cada vida que escuche esto. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen, las cadenas Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me
soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompe cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompe cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las Gracias, Señor, por permitirnos ver tu bondad un día más. Gracias porque tu misericordia ha sido tan grande de que estamos vivos un día más, por permitirnos alabarte, honrarte y exaltarte. Gracias, Padre, porque has roto cadenas, has derribado murallas, Señor. Y ahora, Padre, tu espíritu fluye libremente en el corazón de cada uno de los oyentes, Señor. Declaro bendición. Declaro que sus familias tengan salud, Señor. Todo, Señor, lo que ellos hagan, todos sus propósitos, sus metas, sean cumplidas. En el nombre de Jesús, yo lo declaro en nombre. En tu nombre, Santo Padre, declaro que esto será de bendición a todos los que escuchen esto. Desde ya oro por el predicador que va a impartir tu palabra. Te pido que lo uses, que puedas tú, Señor, ser él, tú en él, Padre. Que tu palabra fluya libremente y que pueda entrar a los corazones de cada uno de nosotros y que tu bondad, Señor, tu obra, se haga en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, jóvenes. Somos el Ministerio Proyecti y gracias por estar un sábado más reunidos como familia que somos en Cristo Jesús. Y quiero darte las gracias, Cami, por esta linda administración. Y antes que iniciemos al tema que les traigo esta noche, quiero invitarlos a que hagamos una pequeña oración para que sea Dios quien hable en nuestros corazones. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, te pido que seas tú, mi Dios, que traigas esta palabra fresca, Señor, a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Esa palabra que quede guardada en nuestros corazones para que la podamos ocupar en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y el tema que les traigo esta noche, yo le puse una nueva temporada. ¿Por qué? Porque antes de decirles de una nueva temporada, estamos emocionados todos porque ya estamos a 8 días que nos vamos a ver todos juntos, nos vamos a reunir presencialmente este próximo sábado 27 a las 4:30. Si ustedes todavía no han reservado, pueden llamar al teléfono de nuestra amada iglesia que muere, el WhatsApp, y mandar su reserva. Hay pocos cupos ya que tenemos ahí y queremos darle toda la gloria a Dios porque sabemos que todo va a ir súper bien. Y así como esta nueva temporada que ya tenemos ya, que 10 meses que no nos hemos reunido, yo por eso le puse esta noche a esta predica una nueva temporada, porque así como tanto como ustedes, jóvenes, y nosotros estamos ansiosos por vernos una vez más, por saltar, por sentir ese abrazo de parte de Dios, por ver a tus amigos que quizás tenías tiempo de no verlos juntos en la iglesia, por reunirnos y vernos, tenemos esta nueva temporada. Pero también, si hablamos de nueva temporada,
Si hablamos de series, ¿cuántos de ustedes les gusta alguna serie y la vieron y se terminó? Y ustedes han pasado quizás un año, 6 meses esperando la nueva temporada de esa serie que tanto han esperado. Pues para nuestra vida, Dios nos quiere decir que tenemos una nueva temporada. Dios tiene una nueva temporada para la vida de cada uno de nosotros. Y yo te quiero preguntar, ¿estás ansioso en recibir lo que Dios tiene preparado para estos próximos días, para este tiempo? Y quiero que nos vayamos al libro de Cantares, capítulo 2, versículo 11. Dice, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, que nos está diciendo que ya el invierno ya pasó. Quizás para ustedes jóvenes o papitos, si nos miran, todos esos tiempos, todos esos días ha sido difícil, todos estos días después de la cuarentena, poderse recuperar económicamente. Los jóvenes de volver, y ahorita tiene una nueva temporada que ya pasaron la prueba de los estudios en línea, o ya van a una nueva temporada, y quizás hasta los maestros ahorita ya se prepararon mejor, ya va más organizado y todo. Dice que ya todo ha pasado, el invierno, se ha mudado la lluvia, y muchas veces esas tormentas nosotros creemos de que no van a terminar. Pero en nuestra vida no todo el tiempo va a haber tormentas, no todo el tiempo van a haber lluvias. Y aquí dice que la lluvia ya se fue. Se han mostrado las flores, y cuando dice que se han mostrado las flores, ustedes se fijan que primero ya empiezan las hojitas y después las flores. Y cuando ya hay una flor, es una señal de que llevamos a recoger nuestro fruto, que ya vamos a tener esa fruta. Entonces aquí te estoy diciendo que se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, el tiempo de que ya que tú has estado esperando ya está aquí. Ya abrázalo. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Y cuando hablamos de la voz de la tórtola, es un pájaro. Y cuando escuchamos a un pájaro cantar, el pájaro lo que te está diciendo es que hay un nuevo día. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Hay una nueva oportunidad. Y entonces se está escuchando esa voz de la tórtola. Y cuando queremos llegar a algún lugar y llueve mucho, se nos hace difícil llegar. No tenemos visibilidad. ¿Cuántos de ustedes quizás han manejado o han ido con sus papitos en el carro y llueve fuerte, se han fijado que les cuesta más llegar? Vemos ahorita el caso en Texas, que hay un montón de nieve y todas esas tormentas que están viviendo toda esa gente, que los carros miran congelados, no pueden avanzar al camino que quizás iban. En trayecto, ahí salió una noticia de una familia de que había salido de su casa y tuvieron que quedarse afuera de un supermercado porque no podían llegar a su lugar de destino, a su casa, porque bien esa tormenta los dejó varados. Y cuando hay esos tipos de tormentas, no te deja llegar al destino que tú quieres llegar. Entonces se te hace difícil, pero aquí Dios te está diciendo, ya todo eso ya pasó. El camino, aunque tú sientas que haya sido difícil todos esos días, ya vamos a tener hoy en marzo un año desde que se inició lo que es la cuarentena. Estuvimos tanto, casi 3 meses en nuestra casa, ahorita ya estamos saliendo, pero sentimos que no es lo mismo, tenemos que andar nuestra mascarilla, etcétera, con el cuidado, porque sabemos que estamos en un tiempo de pandemia, pero dice que llega a su fin, el invierno ya pasó. Es tiempo de que recojas tu fruto. Nuestro tiempo ha llegado. Ya hay flores. ¿Por qué? Porque ya está esa señal. Ya se escucha la voz de la tórtola, que es un pájaro que ellos cantan y anuncian un nuevo día. Y cuando vemos que ese pájaro anuncia, yo solo me recuerdo la historia de Noé. Vemos de que Noé, imagínense qué curioso. A Noé se le dijo de que construyera el arca, que iba a haber un diluvio, y quizás en ese momento todos se burlaban de él, que cómo iba a haber el diluvio, cómo iba a llover en ese momento. Pero Noé le creyó a Dios, le creyó a esa promesa, y entonces y él se dejó a ir por fe, empezó a creer, aunque se burlaban, se rieran por lo que él estaba haciendo, Noé lo hizo.
y vemos de que de repente se vino el diluvio. Y lo curioso es que el diluvio duró 40 días. Así que nosotros estuvimos 40 días encerrados en nuestras casas. Pero dice la Biblia que después de los 40 días que hubo esa gran tormenta, se terminó. Pero en ese momento no terminó todo para Noé. Porque la Biblia dice que después de ese diluvio, Noé pasó en el arca naufragando y pasó más de 370 días. 370 días, casi un año. Y dice una parte de la Biblia que dice que Dios se acordó de Noé, que estaba ahí naufragando. Y quizás nosotros hemos dicho: Señor, te has olvidado de mí. Siento que esas tormentas no avanzan, que ya no llovió, pero siento que no la veo clara. No veo quizás la temporada que tú me habías dado, la promesa que tú me habías dado para mí, no la veo clara. No pudo haber dicho: puchica, Dios me abandonó aquí en esta arca con mi familia, se olvidó de mí y de mi familia. Pero Noé siempre mantuvo esa fe, creyéndole a Dios. Y dice la Biblia que después vino Noé y empezó con, mandó unas palomas como de señal para ver si ya se había calmado toda la situación. Pero vemos de que quizás para nosotros que somos impacientes, en la primera vez que Noé mandó la paloma y en ver que no regresó, tal vez nosotros hubiéramos dicho: ya es tiempo, salgamos. Porque nosotros somos impacientes, queremos las cosas ya. Y Noé quizás hubiera salido la primera, pero no. Noé dice que mandó otra paloma y no regresó. Y pasaron más días, pero Noé todavía no había tomado la decisión porque estaba esperando el resultado y la confirmación de parte de Dios. Y nosotros, con las señales que nosotros creemos que a la primera salimos, nos dejamos, somos aventados y no hemos aprendido a ser pacientes en Dios. Vemos que después Noé, en el libro de Génesis, si ustedes lo buscan, la historia de Noé, dice de que Noé envió otra paloma y entonces esa paloma, ya la tercera, regresó con una rama de olivo. Y esa rama de olivo era una señal de que ya podían salir. Ya esa temporada había llegado a su fin y era el momento de iniciar una nueva temporada para la vida de Noé. Pero algo que me gustó de Noé es que cuando él salió con su familia, lo primero que hizo fue hacer un altar para Dios. Hacer quizás como nosotros un culto de acción de gracias y decirle: Señor, gracias. Porque me mantuviste, porque cuidaste de mi familia, por toda esta temporada en la que vivimos, por toda esta tormenta, por todo este 370 días que pasó Noé naufragando y que a pesar no aguantaron hambre, que ahí estaban todos los animales vivitos y coleando, todos estaban vivos. Y entonces Noé lo primero que hizo fue hacer un altar para Dios. Porque entendió de que era el inicio de una nueva temporada. Y cuando nosotros aprendemos y decimos: ok, esta temporada para Noé ya terminó. Esa temporada de que pasó naufragando por el mar y quizás no miraba nada, ni árboles, ni nada, ni otra gente. O sea, nada, solo ver a su propia familia y a todos los animales que había metido. Entonces era el momento que esa temporada para Noé terminó. Y el inicio de una nueva temporada para su vida. Y la señal fue cuando la paloma regresó con esa rama de olivo. ¿Y qué me muestra a mí? Y con esta predica quiero enseñarles tres puntos importantes. Y el primero es disfrutar todo lo que hacemos. Dios solo quiere mostrar su poder en nuestra vida. Y que nos demos cuenta siempre que Él siempre nos va a sorprender y, si es posible, montará un show, un gran evento para que todos vean el respaldo de Dios en nuestra vida. Y porque Dios es perfecto en eso. Él puede, imagínense en el momento de Goliat, cuando David se enfrentó con Goliat, aparte de que
para mí era como que, ok, le voy a demostrar a todos estos, quizás habrá dicho Dios, quizás con unas palomitas ahí comiendo a expectantes de todo lo que vi y todo, les voy a demostrar a todos que todos aquellos que quizás miraban de menos a este jovencito que estaba, que solo era, que andaba cazando leones y todo, les voy a demostrar a todos de que mi respaldo está con él y que él es el único que va a derribar a Goliat. Y que quizás que creía que era más fuerte, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no tenía el respaldo. Y en cambio este jovencito que nadie creyó en él, sí tenía el respaldo de Dios. Imagínense ese gran, para que toda la gente se diera cuenta de que David estaba con la misericordia de Dios, que David estaba con el respaldo de Dios. Toda esa gente que estaba alrededor se quedaron asombrados cuando David derrotó a Goliat. Entonces, asimismo, imagínense ustedes que Dios se perfecciona en la vida de nosotros. A veces Él permite que pasen todas estas diferentes tormentas que hemos pasado para que todo nuestro alrededor se den cuenta de que el poder de Dios siempre nos saca adelante, de que el respaldo de Dios siempre está con nosotros. Y vemos de que, y eso es lo que te quiero decir, que aprendamos a disfrutar. Noé disfrutó, no se quejó. Noé disfrutó quizás de ese paisaje. Y así como alguien que yo quiero mucho que me dice, te voy a mandar a traer, y porque yo la molesto, tenés que mandarme los papeles, que no sé qué, que no sé cuánto, y me dice, no te vas a venir, así como yo me vine, para que disfrutes el desierto y todo eso. ¿Por qué? Porque aunque para muchos creamos de que eso fue, esa es una prueba difícil, debemos de aprender a disfrutar de las maravillas que Dios hace en nuestro alrededor. Y así como lo hizo con Josué, lo hará con cada uno de nosotros. Y quiero que nos vayamos al libro de Josué, capítulo 3. Dice en el versículo 2, al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la lleven, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir. Está dando una indicación. Pues nunca antes han pasado por ese camino, deberán sin embargo mantener como 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Josué dio una palabra. Y lo que quiero que entendamos, de que Dios permite que suceden cosas, y cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida. Y Josué ordenó, dice que van a haber grandes cosas. Josué declaró que van a haber milagros, y es lo que nosotros debemos declarar, que en esta nueva temporada que vamos a entrar, vamos a ver milagros grandes en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Y en el capítulo 6 dice, y a los sacerdotes le dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte, oigan bien, ante el pueblo de Israel, así sabrán que estoy contigo como estuvo con Moisés. Dios permitió que sucediera todo esto. ¿Para qué? Para que todos se dieran cuenta que Él estaba con Josué, así como Él había estado con Moisés. Y Dios ha permitido que te suceda, joven, toda situación, que quizás que tomaste mala decisión y que no pensaste que te salieran las cosas como tú creías, que sentiste que quizás te cerraron una puerta, que todo lo que tú habías soñado había terminado, y que esas tormentas, esas dificultades, pero Dios te está diciendo, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Y lo único que nos pide es que seamos obedientes y que mantengamos esa fe, creyendo que el tiempo de la cosecha está pronto. Vamos a recoger esa cosecha. Y en el versículo 8 dice, dales la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios, el Señor, tiene que decirles.
Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, los fereceos, los jerjeseos, los amorreos y los jebuseos. ¿Por qué? Porque Dios quería que vieran el poder que Él tenía. Entonces cuando nosotros aprendemos a disfrutar en la tormenta en la que estamos pasando, a disfrutar y aprender a darle gracias a Dios en todo. Porque es bien bonito decirle al Señor gracias cuando todo te va bien, pero decirle a Dios gracias cuando, aunque veas que está oscuro, que ves que no puedes avanzar, que quizás en ese momento, que en estos días que quizás perdimos a un ser querido. Y lo que hemos dicho, Señor, no escuchaste mi oración, me abandonaste. Pero ahí donde nosotros como hijos de Dios debemos de entender que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Donde sabemos entender y aprender a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que si te pasó alguna situación o no se dio los planes como vos querías, el Señor decirle gracias. Gracias porque tú sabes lo que tú quieres hacer lo mejor para mi vida. Y disfrutar sin renegar, sin quejarnos, simplemente decir y disfrutar el paisaje, disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor. En este tiempo que tuvimos, disfrutaste a tu familia. El valor, la importancia era de que tú te acercaras con tus hermanos, que tú te acercaras más a tus padres, a tus abuelitos, a tus tíos, que tú tuvieras esa comunión más cerca a Dios, que buscara más de su presencia, porque tenías ese tiempo más de buscar más de Él. Entonces debemos de aprender a disfrutar. Como punto 2 dice, entrar a una nueva temporada significa renunciar a lo viejo. Y cuando me digo así a lo viejo, quizás lo primero que se me viene, ¿cuántos de ustedes tenemos en nuestro guardarropa todo ese montón de camisas, de jeans, de que ya no nos ponemos, por ahí lo estamos guardando y no nos damos cuenta que tenemos que aprender a renunciar a ese pantalón roto que tanto me gusta? Ya no quepo, ya no doy más, y no me doy cuenta de que hay un nuevo modelo, hay un nuevo diseño, pero por cuidar y tener eso viejo, no me doy cuenta de lo bueno que puede venir para mi vida, de esa nueva camisa, de ese nuevo jeans, de eso nuevo que Dios ha preparado para nuestra vida. Y en Filipenses 3, capítulo 12, versículo 13 dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. En el versículo 13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. O sea, no tenía ese ego de que yo. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por alcanzar lo que está delante. Aquí nos está diciendo Pablo, dice, olvidando lo que quedó atrás. Y es algo que a nosotros nos cuesta. Nos cuesta olvidar lo que quedó atrás, nos cuesta olvidar a esa persona que nos engañó, nos cuesta olvidar a esa persona que nos traicionó, nos cuesta olvidar todo lo que pasamos en el año 2020, esa mala experiencia que tuvimos quizás en el trabajo o en el ministerio o con nuestros amigos, porque no se dio como yo lo esperaba, no se dio como se estaba, y entonces no hemos aprendido a olvidar. Y como hablaba con alguien, vemos a cierta persona, vemos una foto y creemos de que lo habíamos superado y que lo habíamos olvidado, y tal vez ese dolor o como y todo, y empezamos a sacar todo lo que había pasado y creyendo que supuestamente ya lo habíamos perdonado. Pero debemos de aprender a dejar todo atrás, a renunciar a lo viejo para poder iniciar esta nueva temporada que Dios tiene para nuestra vida. Debemos de aprender a dar la vuelta a la página, aprender a despojarnos de esas ropas que ya no nos quedan, de esas ropas viejas que muchos de nosotros tenemos tanto y que ya no nos ponemos.
tantas cosas guardadas que al final no nos están ayudando. Y nos damos cuenta de las cosas nuevas que Dios quiere regalarnos y seguirnos con el mismo pantalón roto, porque es el que me gusta, y nos damos cuenta que hay algo nuevo para mí. Job, y quiero hablar Job en su pasado, su pasado no determinó su futuro. Aunque llegaron varios de sus amigos, entre comillas, que lo que querían hacer era de que Job le salieran palabras en su boca en contra de Dios, que lo maldijera. Y decir, bueno, y menos mal que vos eras hijo de Dios, que siempre honrabas a Dios, que siempre buscabas de Dios, que siempre adorabas a Dios. Y mira, Dios lo que permitió, perdiste esa... todos tus bienes, todas tus tierras, perdiste toda tu familia. En el mismo día, Job perdió a sus 10 hijos. Pónganse en el lugar de Job, que lo perdió todo. Que esa tormenta que se le vino a Job encima era para que quizás ya no te levantaras. Era para que quizás te quedaras ahí como ese boxeador que lo noquearon y ya no se levantó del ring. Job quizás era para que él ya no se levantara y que quedara y que entrara quizás en un momento de desánimo, de ansiedad, de depresión, de que dijera, puchica, Dios no se olvidó de mí. Y en que esos amigos, entre comillas, que habla en la Biblia, en el libro de Job, que llegaron a donde Job a decirle, mira, estále sacando, Job no se dejó engañar, no se dejó, aunque estaba ahí dudando quizás y todo eso, pero Job siguió, y muy dentro de su corazón Job siempre le creyó a Dios. Y quizás escuchaba esas palabras de que menos mal que eras hijo de Dios, menos mal que adorabas a Dios, menos mal que pasaste orando a Dios para que recibieras ese milagro que sanara. ¿Y dónde está Dios? ¿De qué te sirvió esa oración? Al final siempre lo perdiste todo. Fue difícil para Job que en un mismo día todo lo perdió. Pero aún así Job se mantuvo y no se dejó engañar por esos amigos, entre comillas, que querían que salieran palabras de su boca en contra de Dios. Al final, él se mantuvo y se levantó de ese gran fracaso. Podríamos decir de esa mala racha, de esa mala temporada. En su vida, Dios lo restituyó y al doble tuvo más hijos, tuvo 10 hijos más, aunque estos hijos segundos no restituían el amor de los primeros, pero Dios al final siempre lo bendijo con una familia. Y fue más rico de lo que tenía, al doble su riqueza, sus terrenos, sus animales fueron al doble. Dios, Job terminó esa temporada de mala racha, como podemos decir, pero al final Dios lo restituyó y le dio el doble de lo que tenía. Entonces, debemos de aprender a renunciar a todo lo viejo. Que no andar cargando ese dolor, todas esas cosas, y andar aquí, dice la palabra, que deja todas sus cargas a mí y yo la voy a llevar. O sea, no podemos llevar cargas que no nos pertenecen, con cosas que tenemos atrás, ¿no? O sea, debemos de aprender a entregárselas a Dios. Señor, aquí te entrego esto, esto y esto. Esto no es mi problema, sino que es tuyo. Solucionalo. Porque yo creo en ti y yo voy a recibir esa nueva temporada. Porque voy con fe, y ese es el punto 3. Si entras a una nueva temporada, hazlo con fe. ¿Estás listo para recoger? Claro que estamos listos para recoger. Pero para que tú empieces a recoger, tienes que tener esa fe. Esa fe, así como Elías. Vámonos a Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero.
Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. 7 veces le ordenó a Elías que fuera a ver. Imagínense que como que yo te dijera, ¿sabes qué? Allá afuera viene esa promesa que tú estás esperando. Y tú salgas y digas, ¿a dónde si yo no veo nada? Está imposible. ¿Cómo voy a ver? Has pasado quizás, aquí fue al revés. Vemos que Noé estaba esperando que bajara la lluvia, que terminara para ya ver tierra. En cambio, Elías había una sequedad de que no habían visto lluvia por años y que él estaba orando porque viniera esa lluvia para que todos los cultivos crecieran y vieran la abundancia porque necesitaban el agua. Pero Elías se mantuvo con fe creyendo que esa lluvia iba a venir pronto a la vida de cada uno, pero él dice que el criado era como que no, señor, y muchas veces somos así, nos comportamos como ignorantes en pocas palabras. Vemos, no, ¿y cómo Dios me va a contestar? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Pero es que como yo no veo nada claro, ¿de dónde? Si yo no veo nada, ¿de dónde puede proveer? ¿De dónde puedo yo que me salga esta beca? ¿De dónde puedo hacer tal cosa? Porque vemos de que aquí dice 7 veces le ordenó a Elías que fuera a ver. Imagínense. Terco, que salía y dudaba, no hay nada, señor, allá afuera no hay nada, ¿cómo va a haber lluvia? Si allá no hay nada, hay más sol que otra cosa, hay esa sequedad, ¿cómo va a haber lluvia? Y dicen en el versículo 44, y la 7ª vez el criado le informó desde el mar, viene subiendo una nube, oigan esto, dice, desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Imagínense, mi mano es bien chiquita. Y dice aquí que el criado vio subiendo una nube. Y era tan pequeña que era como una mano. Entonces yo les pregunto, si la miraba tan pequeña como la mano, ¿cómo iba a ser ese gran milagro que estaba esperando Elías de que iba a haber esa gran tormenta si la nube era tan pequeña? Y es ahí donde la palabra me recuerda que dice, si tan solo tuviera fe como un grano de mostaza. Y es ahí el efecto, que tan solo tú tuvieras fe de un grano de mostaza, vas a poder ver con tus propios ojos lo que Dios tiene preparado para ti, sin dudar, solo creyendo y confiando en Dios siempre, porque aquí dice que es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile a Acab, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. O sea, Elías dice, ve y dile a Acab que enganche el carro antes que la lluvia te detenga. O sea, ponete las pilas, ya, movimiento, porque ya viene. Y yo te voy a decir, y otro quizás puede ser, y podemos comportarnos muy altas. ¿Y cómo? Si esa yo tan chiquitita, ¿cómo va a venir hasta aquí el agua? Empezamos y dudamos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y en el 45 dice, las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Pero Acab se fue en su carro hacia Jezer. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien ajustándose el manto con el cinturón, echó a correr y llegó a Jezer antes que Acab. Y vieron el milagro de que sí recibieron esa lluvia que tanto Elías había dicho que vendría. Dije esto con lo que yo quiero concluir. Para entrar a una nueva temporada, solo necesitamos 3 puntos bien importantes. 1, disfruta. Disfruta de las tormentas. Disfruta de todo lo que pasa a tu alrededor. Ve las cosas positivas.
de una crisis saca una oportunidad. Dale gracias a Dios en todo. Dale gracias por todo. Adóralo por todo. Dos, debemos de aprender a renunciar a lo viejo, a todo lo que pasó atrás, para entrar a una nueva temporada. No podemos llegar e ir cargando con una maleta todo el rencor, todo odio, todo dolor, toda tristeza, todo lo que te pasó en el 2020, sino que vas a entrar creyendo de que todo lo que te pasó atrás quedó atrás. ¿Por qué? Porque dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y así que como dice la Biblia, que cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, somos nueva criatura. Y en esta nueva temporada nosotros somos nuevos. Somos odros nuevos. Somos ese barro que Dios te va formando. Somos algo nuevo. Somos nueva criatura. Y tres, entra con fe, creyendo que en esta temporada tú vas a recibir y vas a recoger de ese fruto, creyendo de que así como Elías creyó que iba a venir, aunque para muchos podía ser algo muy pequeñito y no lo podía creer, pero Elías creyó al poder de Dios. Solo crea al poder de Dios, que Dios solo quiere glorificarte en tu vida y en la vida de tu familia. Y quiero darte la gracia, joven, por estar esta noche con nosotros, y sé que esta palabra sea de bendición para tu vida. Quiero que hagamos una oración. Si tú nos miras por primera vez o sabes, joven, de que quizás te habías alejado de Dios y quieres reconciliarte, quieres aceptar a Dios en tu corazón, te invito a que hagamos esta pequeña oración. Señor Jesús, te doy gracias, Señor. Señor Padre Celestial, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón, Señor, por mis dudas, por mis errores, por todos mis pecados, Señor. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Y asimismo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Padre Santo, Señor. Te doy la gracia, Señor, porque tú diste a tu único hijo por amor a mí, Señor. Y te pido, Señor, que me perdones, Señor, que me limpies con tu sangre, mi Dios, que me inscribas, Señor, en el nombre de Jesús. Y sé que quizás todo este tiempo me había alejado, Señor, de tu presencia, de tu palabra. Te pido perdón, Padre Celestial. Quiero iniciar esta nueva temporada buscando más de tu presencia, buscando más de tu palabra, mi Dios, obedeciéndote, Señor, a que cada día viva una vida agradándote, mi Dios, haciendo tu voluntad y no la mía, Señor. Señor, mismo te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Te doy las gracias por la vida de cada uno de los jóvenes, Señor. Te doy las gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, por la vida de su esposa, de Annie, de sus hijos, Señor. Asimismo te pido por la vida de todos los chicos de la banda, Señor. Por cada uno de ellos, Señor, por esta nueva generación, Señor, por todos los proyectos que tú tienes en la vida de cada uno de ellos, Señor, guárdalos, Señor. Y asimismo también te pido por la vida de cada uno de los servidores, Señor, de sus familias, Señor, que esta nueva temporada, Señor, sea para recoger, Señor, para arrancar bien, Señor, glorificándote y creyéndote, Señor, y disfrutando, Señor. Te doy las gracias, Señor, por la vida de cada uno de ellos, Señor, y gracias por las personas que nos miran a través de sus pantallas, Señor. Que esta palabra, Señor, les quede guardada en su corazón y que la abracen y que la crean y que declaren que una nueva temporada viene para la vida de cada uno de ellos, Señor. Donde vamos a entrar, Señor, creyéndote a ti, Señor, dejando todas las cosas viejas, todo dolor, toda situación que nos haya pasado, lo dejamos atrás, Señor, y nos declaramos, Señor, así como ese pájaro que canta, es porque nos está diciendo es un nuevo tiempo, que vamos a creer en tu palabra, donde vamos a ver tu poder que se glorifique en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero darle las gracias, y también si ustedes quieren ofrendar
y diezmar. Recuérdense que el diezmo también es un mandamiento de parte de Dios y abre puertas como ustedes no se lo imaginan. Ustedes pueden hacer sus donaciones en línea si no han ido todavía a la iglesia. Pueden hacerlo en línea. En estos momentos aparece el número de cuenta de nuestra iglesia. Asimismo, si ustedes no han reservado para mañana, para nuestros cultos dominicales, pueden hacerlo a través del WhatsApp de nuestra iglesia y será un gusto que estemos nuevamente reunidos este próximo sábado 27. Habrá mucha fiesta y estamos ansiosos, todo el staff y todos, por estar una vez más reunidos con todos ustedes jóvenes. Así que doy las gracias y que pasen una feliz noche. Bendiciones. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1, en línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu banco UNI. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Segunda de Corintios 9:7.